Saludos y bienvenidos, bienvenidas a la entrevista en IMAS Televisión, una cita semanal que tenemos con todos ustedes y con nuestros invitados. Hoy, en este tiempo de entrevista, vamos a acercarnos a una gran ciudad manchega llamada muy acertadamente la ciudad del vino. Vamos a conocer algo más de Valdepeñas. Y para ello hemos invitado, pues, al portavoz del Partido Popular en su ayuntamiento, que nosotros, que Fernando Prieto, al cual le agradezco muchísimo, que se haya desplazado desde Valdepeñas hasta Ciudad Real, en este caso hasta el plato de la entrevista. Fernando, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. No, encantado de acompañaros y poder, bueno, pues, charlar contigo de cuanto tengas a bien. Preguntarle cómo está Valdepeñas en este momento, siendo usted la oposición, creo que tiene una respuesta bastante clara y, y acertada por su parte. Pero hoy queremos hablar precisamente de eso, de la oposición en los ayuntamientos, como es el caso del Partido Popular en Valdepeñas, ya saben que está eh, liderado por el Partido Socialista desde hace ya algunos años. Y me decía Fernando que de alguna manera la oposición en cualquier municipio está como ninguneada. Sí, eh, hay que entender que la democracia en definitiva son los votos, que es lo que ha dado el pueblo, que eso no se discute, es la responsabilidad, pero creo que muchas veces los propios ciudadanos también lo que quieren ver es que la oposición tiene algo que decir, que realmente dice y que evidentemente en muchos casos puede tener razón y que su, sus planteamientos deberían de ser cuanto menos tenido en cuenta y en muchos de los casos aprobados y no ocurra así, porque en muchos sentidos se entiende de que podría ser una derrota o bien dialéctica o bien del propio gobierno. Y entiendo que es un error los ciudadanos lo que quieren es el bienestar de sus pueblos. El que se le haga la vida mucho más fácil y más cómoda. Y en eso creo que todos los partidos, ahí ya no hago política como tal, todos los partidos en muchos sentidos tenemos razón, y no porque estemos en la posición dejamos de tenerla, y no porque si esté en el gobierno se tiene, por Hay muchas veces que tiene más razón la posición que el gobierno, y viceversa, eso es incuestionable. A pesar de la fuerza del Partido Popular que tiene en el ayuntamiento, en la ciudad de Valdepeñas, ¿se sienten ustedes ninguneados por sí, el sí, grupo sí. municipal sí, socialista? Sí, 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 muchos casos y muchas veces y de muchas maneras. Y también al contrario, es decir, nosotros cuando ha habido algunas cuestiones pocas, ¿eh? porque tampoco nos dan muchas opciones, cuando el SOE nos da opción a negociar, nos da opción a planteamientos, siempre hemos colaborado porque creemos, insisto, en que el bienestar de los ciudadanos compete a todas las fuerzas políticas. Porque en definitiva yo lo que planteo es el futuro de mis niños que van a seguir viviendo en Vallepeñas. Y yo quiero que sea lo más fácil y lo más factible y lo más cómodo para ellos. ¿Cómo es la relación de, del portavoz popular con el actual alcalde, con, con Jesús Martín? Curiosamente, antes era mejor que ahora. ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Jesús Martín es un señor que en cuanto entras a, más duramente en la batalla política, lo toma como una cuestión personal y no entiende que la política es una faceta en la que cada uno ideológicamente, y además con sus propuestas, que pueden tener todas, como he dicho antes, razón. pues se creen que ya es un ataque personal y es un ataque frontal y creo que en eso se está equivocando a pesar de que él ostenta cargos bueno pues de de, de relieve ese ese concepto no lo admite y no no y no lo asimila y yo creo que por eso la relación aun siendo sendo fluida no es lo fluida que debería ser ni con anterioridad y no solamente me ocurra a mí sino creo que nos ocurra a todos los equipos y a, a todo el grupo de oposición. Voy a remitirme al último pleno municipal celebrado en febrero donde se aprobó el fraccionamiento de un impuesto importante para los ciudadanos como es el IBI Eh, para que lo paguen de alguna manera cómodamente, es un favor, se puede decir así, para los ciudadanos, aunque ustedes siguen insistiendo, RQR, que Valdepeñas tiene posiblemente uno de los IBIs más caros de toda la provincia. Sí, 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 efectivamente, tenemos un IBI y no hace falta nada más que coger el recibo y compararlo ¿no? con cualquier otra población. Efectivamente, es una propuesta que llevábamos el Partido Popular de hace mucho tiempo, ¿no? De, de la posibilidad de fraccionamiento de pago y bueno y el equipo de gobierno a lo largo de que ya llevamos más de la mitad de la legislatura este año ha tenido bien a plantearlo no pudiendo haber hecho desde el principio que fue cuando nosotros lo planteamos bueno pues lo ha hecho y agradecidos no porque en definitiva creo que la economía de los, de los vecinos pues no está tan boyante y si lo quieren fraccionar pues pues evidentemente se le da la posibilidad y tenemos un IBI porque cuando entró Jesús Martín hizo una revisión catastral con una ponencia de valores exagerada, es decir, no se le puede echar siempre la culpa a que se hace por la empresa o que se hace por el Ministerio, sino que la ponencia de valores los políticos entran a valorarla, se hace una, una ponencia de valores exagerada y se alarga a lo largo de diez años. Aunque él evidentemente siempre dice que el Rajoy se le olvida ese matiz de que cada año subimos un 10%, hasta el 2014, hasta este que es el último año, un 10% con respecto al principio de cuando mm. él entró a gobernar qué es lo que va subiendo realmente el recibo del IBI. Y claro, si sumamos los de los dos últimos años, que efectivamente es un, es un ingreso económico importante para los ayuntamientos, más lo que traíamos arrastrado, pues hace de que el impuesto sea uno de los más caros de la provincia. También le planteamos de que si él achaca esa subida a que son de otras administraciones y de otra competencia, pues que se le hiciese una devolución de esa cuantía pues también a los ciudadanos. y hay varios ejemplos que se pueden poner que son también de consumo general, es decir, que todos los vecinos lo pagan, que es la depuración de agua todos pagamos depuración de agua, pues hagámosle una subvención de la depuración de agua, por poner un ejemplo, en la misma valoración de que se ha subido el IBI, y entonces no se podría decir que todo es porque viene de la administración central. Pues mire usted, yo soy tan bueno que ha de devuelvo. se Lo pidieron en el pleno, Sí sí el pleno, pleno, sí se Lo hemos pedido el desde momento el principio. Ha no no nunca nos ha hecho caso en ese sentido. Uh -huh. Y de hecho bueno pues así se le podría retornar lo que se está pagando además. Lo que pasa es que bueno que evidentemente medio millón de euros que supone más la subida del IBI, pues bueno pues viene a paliar en definitiva los 3.700.000 euros aproximadamente que tenemos que estar amortizando y pagando intereses de la deuda que el equipo de gobierno está manteniendo y que va a dejar de herencia cuando termine la legislatura. Porque tenemos una de las deudas también importante con respecto a, a, a los ciudadanos. Cuando él entró la cogió aproximadamente, hablo de cabeza, de unos 600 euros por habitante y se va a ir a más de 1.080 euros por habitante. Tenemos con 31.000 habitantes 31.000 y pico, 33 millones de euros a largo plazo, que es lo que le debemos. He leído un poco ciudadanos. entre líneas, cuando termine la legislatura, la herencia que va a dejar, piensan que va a cambiar el signo político a favor de ustedes en este ayuntamiento, por cierto que Jesús Martín ya ha dicho, empezaba el año. Dando la noticia que se va a presentar a la reelección. Otra cosa es si lo eligen o no desde su partido. Pero él tiene la intención de. Creo que sería la tercera legislatura, ¿no? La cuarta. La cuarta legislatura. Mm, nunca lo ha dicho con tanta antelación. Lo que pasa es que, bueno, en Valepeñas, como de todos he sabido, pues ha ocurrido algunas cuestiones que son llamativas. Mm, desde que se hizo su, último, su última renovación de cargos locales, en el PSOE... pues su portavoz actual. Aunque la verdad no ejerce de portavoz porque el señor alcalde no lo deja, que ejerza de portavoz, pues es el que cabezaba la lista de la Secretaría General y le ganó al alcalde, porque el alcalde tenía otro señor que pretendía que fuese secretario general. A raíz de ahí rompen relación porque prácticamente nula, y eso por todos es consabido. Es decir, en Peñas el equipo de gobierno está dividido, una parte que la tiene el portavoz a raíz de ser secretario general y otra parte que la tiene el alcalde, no hay relación a pesar de lo que digan. Y evidentemente eso se nota en el equipo de gobierno y se nota en la misma manera de gobernar el ayuntamiento. Bueno, pues a raíz de eso pues fue cuando anuncia de que quiere presentarse. Por la otra parte, por la del secretario general, la intención es de que haya primarias y supongo que cuando se inicie el procedimiento pues tratarán de conseguir más del 40% de avales para que se hagan las primarias, porque expresado por el mismo portavoz. Entiende, perdón, por mi, sí, portavoz del PSOE, el mismo secretario general, entiende que debe de hacer, ver primarias porque no hay una parte importante, puesto que él perdió con su protagonizado que él quería llevar, perdió en su Congreso, pues quieren que haya posiblemente renovación. Y evidentemente, sin eludir su pregunta, todos los que estamos en política cuando nos presentamos es para ganar y el Partido Popular tiene intención y tiene cuanto menos. ...la gana de gobernar Valdepeñas. ¿Y Fernando Prieto tiene la intención de liderar ese proyecto... Sinceramente, que, ...en los queda, próximos años? Sinceramente queda tiempo y... Bueno, ...ahora me preocupa más el bienestar de mis vecinos... ...que si claro. yo voy a encabezar o no voy a encabezar. Algunos ya dicen que sí, es un torno más cercano. Iba a preguntar preguntárselo al final de la entrevista... ...pero ya me lo ha puesto un poco en bandeja. Bueno, pues habrá gente que querrá o no querrá. Yo, bueno, pues queda tiempo, vamos a ver... ...bueno, más cosas vamos a ver. Bueno, pues sinceramente... Eh, si me quedan más ganas o no me quedan más ganas, porque ya he batallado mucho en este, en este campo como en otros y bueno, queda mucho tiempo todavía para decir. Bueno, quiero preguntarle sobre ¿Qué? los 192 parados más que nos ha dejado el mes de febrero. En total la cifra asciende a mm, 3.867 parados aproximadamente. ¿Qué hacemos con estos parados? Porque de momento eh, no sé si es, está bien o no, pero no se ha aprobado el presupuesto municipal. No sí, lo que no, lo que no se había aprobado ha sido la, la, la cuenta general, el presupuesto sí. Pero, se ¿pero hay partidas por parte del ayuntamiento no. para generar no, no, empleo, no, no. expectativas, ayudar a los desempleados. No no. Hay en, en el contexto general del ayuntamiento de 30 millones en cifras redondas del ayuntamiento de Valdepeñas para promoción económica, en lo que entraría el paro 200.000 mil euros. O sea, si vemos esa cifra, pues ya vemos el interés que se tiene como municipio para atajar el paro. Nuro, prácticamente, ¿no? Pues es el mantenimiento de personas y de una oficina que se tiene, bueno, pues más que para el empleo en sí, pues es para ver si se puede vender parte de terreno del polígono industrial. Nada, o sea, prácticamente cero. Nosotros siempre le hemos hecho propuestas que lo más importante que puede tener ahora mismo el ayuntamiento sería tratar de ayudar a generar empleo, de multitud de formas. De hecho se llevan ya dos reuniones, que también las pedimos los grupos políticos eh, y también entró bueno pues la eh, FECEBAL, que es la Federación de Empresarios de vallepeñas sí. a tratar de entrar todo el aspecto eh, social y político para ver qué podíamos hacer. La verdad es que ya se han tenido dos reuniones, ahora eh, a partir de hace seis meses atrás, para ver cómo lo podemos hacer. Pero desde nuestra óptica siempre hemos dicho que Vale hay que venderlo, tenemos muchos metros de suelo, también un suelo muy caro, creo que hay que tratar de subvencionarlo, si no de rebajarlo. En la medida que nosotros podamos. Y lo mismo que se tiene un asesor jurídico en Valepeñas que gana 40.000 euros. Asesor jurídico, ¿eh? 40.000 euros. Podemos tener un gerente empresarial para vender Peñas, que posiblemente sería más rentable que un asesor jurídico, porque eso significa bueno, porque estamos pleiteando continuamente. ¿no? Y, eso que y eso tampoco es bueno. ¿no? Y eso que Valepeñas es una ciudad muy conocida, que tiene argumentos para que los empresarios claro, aporten y claro, apuesten claro, por esta tierra, por esta ciudad. Pero hay que venderlo. Es decir, ya no nos podemos quedar en el mundo que circunscribe a nuestra propia comarca. El mundo se ha achicado y hay que tener capacidad de vender valepeñas en el resto del mundo, lo mismo que se hace con el vino o que se hace con cualquier otro producto, pues hay que hacerlo también como ciudad, como tal. ¿no? Y si eso no se hace, pues bueno, pues creo que nos estaremos cometiendo un gran error y una gran herencia perdida para nuestros conciudadanos. Mm. Pues no se hace, ¿no? El, el, el equipo de gobierno y en este caso don Jesús Martín lo que siempre plantea es que no es un tema que el ayuntamiento lo tiene que solucionar, que lo tienen que solucionar otras administraciones. Craso, error. Es decir, otras administraciones tienen que poner, pero el ayuntamiento también, y además los políticos de más cercanía con nuestros vecinos, somos, somos nosotros. Y si no lo hacemos, creo que lo, nos estamos equivocando. Cuando no hay competencias, tampoco tenemos competencias para otras muchas más cosas, y sin embargo, se hacen, ¿no? No entiendo por qué unas y otras no. Y esta, yo creo que es fundamental. Y valorando, yo no me duele imprenta decir de que son malos los datos, muy muchos datos. parados para Son una localidad como Valdepeñas, 3.867. Creo, y no es por echarle flores al equipo del Partido Popular a nivel regional y a nivel nacional, que aún así la tendencia es mejorable y viene mejorada con respecto al año anterior, que también de nuevo el empleo, del primer empleo, también crece, aunque no se puede negar de que no es una buena cifra y creo que todas las administraciones... Tenemos algo que poner de empeño. De todas formas, yo pienso que a partir del mes de marzo la tendencia se cambiará en Valdepeñas, lo mismo que en el resto de la provincia y en el resto de la región, al alza como se lleva cambiando a nivel nacional. Eso es un, una buena noticia, si es así. Eh, vamos con más quejas del Partido Popular, en este caso contribuciones especiales en la calle. Aquí es un apartado también importante <coughs> que ustedes están sí, ahí bastante tirantes. Bastante no. Mucho, Muchísimo. Totalmente, totalmente <laughs> contrapuesto. ¿no? Es algo ilógico decir. Todos los ciudadanos pagamos impuestos, sí, todos. Eh, Saben ustedes la que aquí se ha montado cuando se dijo inicialmente el copago farmacéutico. Es una barbaridad porque ya lo pagamos con los impuestos. Por las contribuciones especiales es exactamente igual. Ya pagamos los impuestos los vecinos, ya contribuimos al ayuntamiento y al resto de administraciones, y no entendemos por qué el arreglo de una calle, que en definitiva es un mantenimiento lógico y puro de una calle, tiene que haber una derrama para que paguen los vecinos, cuando el uso de la calle va a ser para todos los ciudadanos, del 20% del coste. Es algo absurdo. Y es algo que hay en situaciones familiares que no se puede pagar. Y lo consideramos que realmente es algo que no es entendible. Aunque la ley lo contempla, es una práctica prácticamente en desuso en la mayoría de las poblaciones y en las poblaciones grandes. No se aplica y en Valepeña se sigue aplicando. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se han aprobado unas recientemente de una calle que además los vecinos no están de acuerdo en arreglarla, porque unas calles anchas donde hay en doble sentido y además de doble sentido doble anchura, es decir que caben dos coches en los dos sentidos, pues se quiere arreglar porque aquí ahora hemos entrado en la zona de los bulevares de todas las calles de Vallepeñas estrecharlas cuando lo, lo normal es dejar un acerado considerable, pero que haya también fluidez y, y rodadura importante, pues se quiere dejar en siete metros de ancha. Vuelvo a reiterar una calle que tiene un seto en el centro y doble rodadura en cada parte, se quiere dejar con siete metros. Se hace con un plan de empleo de la Diputación, que es un mantenimiento, no se va a arreglar absolutamente nada, nada más que a estrechar la calle, ornamentarla como es capricho de quien la ornamenta, que bueno, eso nos podrá gustar más o gustar menos, se deja súper estrecha y se le cobra a los vecinos el 20% de la parte del Ayuntamiento hablo de cifras redondas, son 209.000 euros, la parte que le corresponde al ayuntamiento son unos 32.000, y le va a pasar una derrama a los vecinos de 6.000 euros. Para sí. 30 millones es ridícula la cifra, pues insiste en pasarla. Aunque hay vecinos que van a pagar 10 euros, pero hay vecinos que van a pagar 500 euros, lo cual es una auténtica barbaridad. Los vecinos están de uñas. Claro. Aparte de que mmm, hay vecinos que pagan poco, es que no les gusta lo que van a hacer con la calle, porque la van a dejar súper estrecha. Y si nos vamos a la famosa... Eh, columna vertebral de Valdepeñas que es la calle 6 de junio pues ahí ya el gasto es tremendo ¿no? y además con la particularidad de que va a haber vecinos de tres categorías ahí hay vecinos que no van a pagar nada porque hay un, una ayuda de una parte de la calle vecinos que van a pagar el, tot, el total del 20% y vecinos que van a pagar el 20% de la parte que le corresponde al ayuntamiento porque le dan una ayuda que no cubre toda la calle es decir, que el de una esquina no va a pagar nada el de otra esquina va a pagar la totalidad y otros no van a pagar una auténtica barbaridad y además sin necesidad de volver a estrechar y sin necesidad de ese tipo de arreglo y ante esta queja que dice el ayuntamiento que dice el alcalde pues nada que como lo permite la ley sigue adelante y hombre vale Peñas desde nuestra óptica tampoco queremos hacer un gamonal porque además no le encontramos sentido eso vaya iba por a decir, delante iba a decir una consulta popular que ahora parece que ha vuelto a resurgir esa voz del pueblo nosotros que... tuvimos una reunión con los vecinos para explicarles sí. el proyecto y la verdad es que nos sorprendió porque llenamos el auditorio y los vecinos no están de acuerdo con, con el tema del arreglo de la calle del Paseo de Luis Palacios y en lo que podemos hacer. Se lo transmitimos yo personalmente al alcalde y no entiendo que insista. Porque si lo ve que los vecinos están de acuerdo, convóqueles usted a los vecinos y explíqueselo. Porque cuando él estuvo en oposición, sí, sí lo hizo. No entendemos por qué ahora no lo hace. Fernando, nos queda muy poquito tiempo. Le quiero hacer dos cuestiones con uh -huh. una respuesta concisa y rápida. Hablando de lo de la consulta popular, lo que está pasando en Alcázar. Ayuntamiento popular, ¿cómo lo valora, lo valora usted? Exactamente? Mire usted, yo le puedo poner como ejemplo mi propio ayuntamiento. En Valdepeñas, mmm, aunque dicen que, que gestión privada, que no están privatizando los servicios, pues es lo mismo que cuando se decía en Castilla-La Mancha que se iban o se pretendían hacer gestiones privadas. En Valdepeñas tenemos privatizado, por poner un ejemplo, hasta una parte del deporte. Con eso ya digo todo, ¿no? Las piscinas cubiertas privatizadas, musculación privatizado, fitness privatizado... Agua privatizada, recogida de basura privatizada, hasta la ayuda a domicilio privatizada, transporte público privatizada, limpieza viaria privatizada. queda nada público? Prácticamente no queda nada público. Lo que queda público es algo que no es competencia municipal, que fue un compromiso que tuvo este equipo de gobierno hace tiempo y que lo puede, y de hecho lo hace la Junta. Y este en un centro de mayores, porque quiso hacer un centro de mayores, aunque ya hay uno de la Junta. Y tener también lo que se llamaba antiguamente, para que la gente me entienda, un CAI o una guardería. Sí. Que hay dos de la Junta más una municipal. El resto prácticamente de los servicios están de gestión privada. Claro, ¿Pero qué le parece lo que está pasando en Alcazar? No lo entiendo, sinceramente. Porque creo que los vecinos lo que tienen que tener es el mejor servicio al menor coste. No tienen que mirar una, una cuestión de si la gestión va a ser privada o no va a ser privada. Tiene que mirar el vecino si la gestión va a ser la óptima y barata. En Valdepeñas el agua está privatizada desde hace mucho tiempo. Y de hecho tenemos un buen servicio y no tenemos ningún tipo de problema. Y lo de Alcázar no es entendible. Y además si había un agujero importante, como dicen, de 8 millones de euros y con esto lo, lo palían, yo creo que es un, una no razón entrar en ese tipo de juego. Porque no entendemos si siguiendo con el público y siguiendo con la misma deriva a la vuelta de 8 o 10 años, si tienen 16 millones de euros, no van a tener ni siquiera servicio de agua. Es decir... Creo que en este sentido lo que tiene que imperar es la sensatez. Y no vale decir, como he escuchado por ahí, noticias de algunos líderes del SOED que Alcázar tiene una idiosincrasia distinta al resto, todos los pueblos tienen una idiosincrasia distinta, ¿no? Lo que pasa es que hay cuestiones que no son lógicas. No en una zona es bueno privatizarlo y en otra zona es malo. Bueno, seguimos en Valdepeñas y terminamos en Valdepeñas. Eh, como última reflexión en voz alta, eh, necesidades imperiosas para que Valdepeñas siga creciendo y siga siendo una ciudad referente, ya no solamente por el vino, sino también por su industria, su comercio, su gente. Claro, yo creo que lo principal es paliar el paro. Valdepeñas hay que volverla a fijar en el mapa, es decir, tenemos que empezar a ser como hemos sido siempre, cabecera de comarca, pero realmente el que el alrededor se sienta que somos cabecera de comarca. Si eso no lo hacemos y no lo conseguimos, creo que estaremos cometiendo un gran fracaso. Es decir, Valdepeñas la tenemos que volver a centrar y a, y a ponerla en el mapa de la manera que estuvo en su época. Eso lo hemos dejado de, de hacer, nos hemos dedicado a embellecer algunas calles, que hay que reconocer que algunas están bien, pero hemos olvidado de que Valdepeñas tiene que ser la locomotora de la economía de la zona. Y eso no lo hemos hecho, porque de hecho, el señor alcalde ha dicho infinidad de veces de que el vino y que la agricultura ya no es importante. Fijémonos en las cifras económicas cómo estamos. ¿no? Yo creo que todo es importante, Valdepeñas es una ciudad de servicios, evidentemente, pero la agricultura es importantísima, la agroindustria fundamental. Pero si no, vuelvo a reiterar, si no la fijamos en el mapa y no hacemos cabecera de comarca, creo que le vamos a dejar una herencia paupérrima a nuestros vecinos. Eso yo creo que es el mayor esfuerzo que debemos de hacer. Todo eso lo sabe el alcalde y el grupo... Eso se lo hemos dicho infinidad de veces. Eso se lo hemos dicho infinidad de veces. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a reiterar de cómo empezamos la entrevista. Si no escuchamos a la oposición y nos creemos el que gobierna, que somos el ombligo del mundo, que sigan así, que de verdad van a ser eso, el orificio, nada más. No van a ser nada más. Yo espero que después de esta entrevista... Eh, las puertas sigan abiertas un poquito más ¿no? a la oposición en este caso y que tomen en cuenta todas las peticiones y quejas que también me imagino que vienen de la calle, del propio vecino, sí. que canalizan. Yo ustedes. siempre lo he dicho y creo que si no hacemos eso también nos estaremos equivocando. Los políticos mmm, debemos, y creo yo, cada vez más convencido, de que somos la correa de transmisión de los ciudadanos, de los vecinos. Si eso no lo hacemos y si no somos capaces de transmitirlo, estamos haciendo un flaco favor a los vecinos. Porque creo, y esto sí lo digo yo como, y lo pienso en voz alta, y yo lo miro por mí mismo. Creo que los políticos deberíamos de limitar nuestro mandato. Esto significaría que a los ocho años o a los doce, cuando llegásemos al acuerdo de que es lo lógico de mandato, pasamos a ser otra vez ciudadanos y pasaríamos otra vez a ser vecinos y nos daríamos cuenta realmente de la labor que hemos hecho y de la labor que queda por hacer. Si eso no lo hacemos, si eso no lo metemos en la cabeza, creo que todos nos estamos equivocando. Bueno, pues esta es la versión de la oposición de cómo está Valdepeñas en este momento. Creo que ha sido muy interesante y espero que fructífera la entrevista y que saquemos conclusiones con Fernando Prieto, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Valdepeñero. Muchísimas gracias por la visita. Espero que no caiga en saco roto todo lo que ha dicho, todo lo que nos ha comentado y nos ha... Eh, traído ha hasta hasta la entrevista. Pues gracias a, a ustedes y encantados. Y ya saben que a, a vuestra disposición para cuando lo queráis. Un recuerdo a todos sus vecinos. Muchas gracias de, peces, de su parte. De y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya saben que la cita es semanal. Les esperamos la próxima semana. La entrevista, ya saben, este año más clara que nunca. Gracias y hasta la próxima semana.